Se bañan y no tenéis esa perla. Porque tú te cañabas en una de esas preguntas. Los meus germans, convertits en amics i condemnats a matar-se l'un per l'altre. I ara, ara no m'hi restes. Cossos preus. Un enterrat amb monós i polínices condemnat a l'interpèrie. O podrir-se sota el sol i de mirar els cops. Com si no fos res. Com si no fos ningú. Sa dona i sa vota morirà de qualsevol manera. Ets dona, Antígona. Ets dona i les dones no poden desafiar els homes. Com si sa dona fos una gàbia. Una condemna. Soc dona i sé que moriré de qualsevol manera. Creu que pot ser pare sobre la ciutat, sobre els homes que l'escolten, però no mana sobre el meu deure, que sabrà creu que del dolor d'una germana que ho ha perdut absolutament tot. Però aquí estic, atrapada per una llei feta per homes que ens diuen com hem de viure i com hem de morir. Per una llei que ni els mateixos déus ens fan seguir. No puc acceptar-ho. No acceptaré. Si sa dona significa haver de viure callada, submisa, sense poder ni tan sols optar els meus morts, aleshores jo mateixa ja estic morta. Polinices no s'hi darà sense sepultura. No mentre jo tinc lleda. Ismena! Ismena! Ets la meva sang, germana meva. Saps quina de totes les desgràcies que m'ha heretat en separar fins ara? Perquè no ha valor, calamitat, o reponja les ombres que no tinc vist ja, ni la teva vida ni la meva. I ara, saps el cara que m'he dat al cap de la ciutat creu-te? Saps alguna cosa? Mira'm a sa cara. Has escoltat res? O és que no te n'adones que els nostres enemics estan preparant noves desgràcies per a la nostra família? No sé nada desde que murieron esos hermanos y los enemigos se marcharon. Sabía bien, por eso te fui venir aquí, porque podéis encerrar todo el sol. ¿Qué pasa? Se ve que estás preocupada por algo. Pues claro que estoy preocupada. Como no hauria d'estar, respecte a l'enterrament dels nostres germans, ha decidit Creonte, com mereix aquesta no i l'altre no. El Teocles l'ha enterrat com mana de lleis i les costums, perquè tingui l'honor que es mereixen dels morts. Però a Polínices, que també ha unit la mateixa guerra. L'ha deixat sense llàgrimes i enterrament, com un bon cap per a les irrepinyades. Aquestes dones de cada macreó. I no sorprèn ni lligament. Ha deixat clar que qualsevol que desobedeixi serà executat. Executat, Ismena! I ara toca a tu decidir si ets digne de la noblesa de la nostra família o si no t'importa la nostra família. Si les coses estan així, què podria aconseguir haciendo o deshaciendo algo? Vull saber si m'ajudaràs a dur-te'n amb mi. En què? En què estàs pensant? Si m'ajudaràs a enterrar mi germà. ¿Acaso pretendes desobedecer a la llei? ¿Enterrar-lo? Sí, enterrar-lo germà i el teu, encara que tu no vulguis. No se'm podrà retreure la traïció mai. Aunque creus que l'haya prohibido? No té cap dret d'impedir-me fer el que he de fer. Hermana, piensa en totes les coses terribles que les ha passat a la nostra família. Primero, nuestro padre se va a descubrir su propio error. Luego, y si rompemos la ley y somos descubiertas, nuestras muertes serán aún peores. Debes recordar que somos mujeres y no podemos enfrentarnos a los hombres. Nos han dado órdenes y no podemos desobedecer a quienes tienen poder. Yo, por mi parte, cumpliré las reglas, aunque no me gusten, porque desafiar a quienes tienen poder es un gran error. Ya no tiré las leyes, ni tampoco voy a colaborar con yo. Donaré enterramiento a mi hermano, perquè és més llarg el temps que he de descansar amb ell que no aquí, amb els vius. Tu, si et sembla bé, m'esperaré que has de valorar més bé. No és que hi ha menys pret, però soy incapaç de dir contra la ciutadana. Pots posar aquest pretext i excusa, si vols, que jo no he d'enterrament de mi germà tan bo. Antígona, tu no tengo por ti. No temes per mi! Posa la teva vida fora de perill. Por lo menos guarda el secreto. No se lo cuentes a nadie. Explico! Digue-ho en veu alta! Em veuràs molt millor si et calles i no l'expliques a ningú. Tienes mucha valentía entre cosas de espanto. Però estic segura que agrad els que deberes i d'agradar. Si consigues hacerlo, pero intentas algo imposible. I va bé, quan ja no tingui forces, deixaré d'intentar-ho.
me pone a intentar lo imposible. Si continúo chegando así, os volverás en mi aparición. Y también en el mar, y en robo. De ese cual yo, juntamente me veo los primer con este uso. Res, ni podría morir los domingos. Si así lo deseas, vete. Pero ten en cuenta que tu decisión es imprudente, aunque comprensible para tus seres queridos. Rey de sol, luz sobre Tebas, has traído el día y la victoria. Los ejércitos de Argos huyeron. Y Polinices cayó castigado por su osadía. Zeus odia a Arrogancia y con su rayo la derribó. Ares repartió los castigos. 7 capitanes en 7 puertas lucharon. La victoria vuelve a Tebas triunfante y Baco nos guiará en la danza. Ante la puerta de Ángel, el rey de este país. ¿Con qué intención ha establecido esta asamblea? Señores, los dioses han restaurado el orden en la ciudad tras el tumulto. Os he escogido a vosotros, que siempre habéis renunciado al trono. Pues sé que ahora, tras la muerte de Edipo y sus hijos, me seréis fieles a mí, igual que lo fuisteis con los anteriores reyes. Pero debo ser claro, un líder que teme expresar sus decisiones es el más despreciable. Y todo aquel que antepone un ser querido a su patria no merece consideración. Es por eso que he ordenado que a Eteocles, que luchó valientemente por su patria, se le otorguen los honores funerarios, que reciba el homenaje que se merece. Pero a Polínices, el traidor que intentó destruir su hogar, a este he ordenado que se le deje sin sepultura, servido de carroña para los animales. Así lo pienso. Mientras esté yo vivo, ningún malvado será honrado. Esa es la justicia que traeré a Tebas. Ahora, haced que mi decisión resuene en cada rincón. La lealtad de vuestra patria es lo único que nos salva. Ahora pues que los vigilantes de lo dicho. Dale ese cargo a otro que sea más joven. Ahí os puesto un guardia para que la haga muerto. ¿Qué más os podéis aconsejar? Que no le consintáis a quien desobedezca esto. De nadie tan loco que desee morir. Yo no estaría tan seguro, pues la avaricia suele llevar a la gente a cometer locuras. Yo a darle esta noticia a Creonte. Venga, vaya. Señor, no voy a decir que llevo corriendo sin aliento por la rapidez con la que vine. La verdad es que me detuve muchas veces e incluso pensé en regresar. Mi corazón me decía cosas como: ¿por qué te diriges hacia un lugar donde sabes que te van a castigar nada más llegar? ¿En serio te vas a arrepentir otra vez? Y se creó antes se entera por otra persona. Pensando en todo esto, un camino que debía ser corto se hizo muy largo, señor, muy largo. Pero aquí estoy, y he venido a hablar, aunque sé que no aclaré mucho, porque tengo la esperanza de que solo me suceda lo que los dioses tienen pensado para mí. Dime, ¿qué te produces aquí, Luz? Señor, debo decirte primero lo que me concierne. Tienes que saber que yo no cometí el hecho, que tampoco vi quien lo hizo. Déjate de rodeos y primero que tengas que decirme. Es que es muy fuerte, señor. Y lo que es muy fuerte produce mucha vacilación. Habla ya o vete de aquí, porque tengo asuntos más importantes que atender. Pues bien, ya estoy hablando. Hace poco, alguien se fue a tratar este pequeño muerto. ¿Cómo? ¿Qué hombre fue a tratar el muerto? No lo sé, señor, no lo sé. No había señales de nada en el lugar. No, el que lo hizo no dejó rastro, señor. Cuando el guardia de la mañana lo mostró, nos quedamos todos ojipláticos, señor, ojipláticos. Fue tremendo. Acusaciones a uno, luego a otro. No sabíamos quién era el causante de aquello. Estábamos dispuestos a sostener metal caliente con las manos o incluso a rezar por los dioses para demostrar que no teníamos nada que ver con aquello. Y luego uno de nosotros nos hizo bajar la cabeza de miedo y nos dijo que alguien tenía que venir a darte la noticia. Y a mí, el desafortunado, me tocó darte la noticia. Y aquí estoy. En contra de mi voluntad y en contra de la vuestra. Yo lo sé, que nadie se contacte del mensaje de malas nuevas. Señor, es posible que eso sea obra de los dioses. Cállate. Puedo soportar tus palabras. ¿Acaso crees que los dioses se preocupan por ese mortal? No lo hacen, pues son aquellos que son nuestros templos y leyes. El dinero es la raíz de todos los problemas. Destruye ciudades y hogares. Y el tacón por lucro enfrentará las consecuencias.
Te lo aseguro, como no me traigáis al responsable de este entierro, no solo moriréis, sino que seréis colgados en vida, como advertencia. Aprenda que la valía solo trae perdición. ¿Puedo decir algo o te marches sin más? ¿Tú sabes que a Daniel me molestas con tus palabras? ¿Vienen a tu alma o a tus oídos? ¿Por qué tratas ese tema con esa importante diferencia? El culpable ha abierto el corazón. Yo, no soy yo. Un charlatán de nacimiento es lo que eres. ¡Oh! Pero al menos no cometes delito. Sí, encima teniendo tu vida por dinero. ¡Oh! ¡Oh, qué triste es formarse una opinión y que encima se hace a falsa! Mira, decid lo que queráis, pero como no me traigáis al responsable de este entierro, proclamaréis que los malos provechos producen penas. Pues bien, espero que lo encuentre, pero no me importa si lo tapan o no. Eso dependerá del destino. Y ahora que no ha sucedido nada de lo que pensaba, debo un gran agradecimiento a Dios. Muchas maravillas hay en el mundo, pero ninguna mayor que el hombre. Cruza los mares y labra la tierra, somete a las fieras y domina al toro. Con su ingenio aprende a hablar, a pensar rápido, a crear su ciudad. Pero no puede evitar la muerte, aunque inventa formas de curar. Si respeta las leyes, es elevado. Si no, la justicia lo destruirá. La que perpetró el hecho. Pero, ¿dónde está Creonte? Ahí viene, que sale de casa en el momento justo. ¡Joder! Ay, señor, señor, los humanos no siempre pueden cumplir lo que prometen bajo juramento. A veces, pensar las cosas hace que cambien de opinión. Yo jamás he conseguido volver aquí, después de las amenazas que recibí. Pero aquí estoy, he venido a traerte a esa muchacha, que fue sorprendida mientras preparaba el entierro. Y está bien delante de yo, señor, nadie más. Fue un descubrimiento muy afortunado. Aquí te la entrego para que decida su culpabilidad y la juzgues como sea necesario. En cuanto a mí, creo que es justo que me dejen libre y fuera de este asunto. ¿Dónde y cómo la viste para traerla detenida? Era ella la que estaba enterrando al cadáver. ¿Estás seguro de que se llama para detenida? Bueno, yo la vi enterrar el cadáver que tú prometiste enterrar. ¿No es claro y preciso lo que digo? ¿Cómo se la cogió de improviso? Señor, pues bien, después de recibir esas terribles amenazas tuyas, volví al lugar donde yacía el cuerpo de Polinices. Le quitamos el polvo de encima y luego subimos a una colina para evitar el mal olor que desprendía el cuerpo. Allí estuvimos, hasta que el sol se puso en medio del cielo y empezó a hacer mucho calor. De repente, una nube de polvo empezó a surgir, como si fuese una tormenta enviada por los dioses. Y bueno, cerramos los ojos porque eso era tremendo y cuando volvimos a abrirlos, ahí estaba la muchacha, que lloraba al ver el cuerpo de Polinices, como un pájaro resumido sin sus crías. Y bueno, ella maldecía a aquellos que habían deshonrado el cuerpo de su hermano. Y cuando la vimos, nos lanzamos sobre ella, que había hecho una ofrenda al cuerpo. Ella no mostró ni una pie de sorpresa. La interrogamos sobre su acción de entonces y la anterior, pero ella no negó nada. Y eso me produce tristeza, porque aunque estará salvo lo mejor, ver a alguien en problemas es muy difícil, señor. Pero bueno, todo eso es de menor importancia para mí. A mí lo que me importa es mi propia seguridad. Tú, la que tiene la cabeza al suelo, ¿reconoces o niegas haber hecho esto? No, por aquí conozco. Y no, Nick. Ya puedes retirarte de dentro de la sala. Respóndeme brevemente. ¿Sabéis que estaba pregonada la prohibición de hacer esto? Es que la resolvieron, pero bien claro. Y aún así te atreves a transgredir esa ley. ¿Quién no va a ser claro en aquel hombre? Y te va a pensar que es un mandat, sin tu mortal, tienes en el pueblo de violar las 17 años y no escritas de Zeus. ¿Qué esas 17 existen desde siempre? No era más de sobrellas por padre la voluntad de cada hombre. Se vienen a morir. Era inevitable. Intentaré que no me necesiten en el creer. Pero bien con yo, entre tantas desgracias, como no voy a lo mal, como no yo y yo mismo. Aquest destino em causa cap dolor. En canvi, si hagués deixat que el meu germà tenés la seva cultura, jo sí m'hauria fet mal. Si penses que estic bolla, o si estic bolla davant del juicio, no comprenc. Se puede ver la fuerte naturaleza de su padre y la chiquilla. No sabe dónde va, entre la desgracia. Escucha, las personas cercas son las que más a menudo caen. No se puede ser orgulloso si dependes de otros. Esta chica ha transgredido la ley y ahora se ríe de ello. Voy a permitir que se salga con la suya. Es que aunque sea mi sobrina, ni ella ni su hermano se liberarán de una muerte terrible. Te manda la otra, en este momento, muy alterada. Y me estará mandando ese secreto, no suelen delatarse.
Vols dir alguna cosa més a part de matar-lo? El que entens en el teu color? Jo no, però això passa. Jo què esperes? Cap de les teves paraules m'agrada ni m'agradaran mai. I el mateix et passa amb tu en tot el meu. Com podríeu aconseguir-me el meu nom davant del teu germà? A tots els sembla bé, encara que recordo que ho hauria de callar. Però clar, la tirania té el luxe de dir i fer el que li dona la gana. És l'única d'entre tots els meus ciutadans que l'hauràs. Aquesta m'ho veuen, per a tancar la boca. Té la vergüenza, que és un mot tan distint al d'ells. No és cap deshonra practicar la pietat de que els escolta les mateixes entranyes. La teva sang, el que volia fer entès. De la mateixa, d'un mateix pare i d'una mateixa mare. Com entonces, no és un honor, però sota l'entitat parlo de tot. No és cap deshonra practicar la pietat de que escolta les mateixes entranyes. I no era un esclau, sinó el meu germà que va morir. Però tratant de destruir la tierra. El otro murió, sin embargo, enfrentándose a él en su defensa. Malgrat tot, ha desvolt de portar tot l'any. Però el bueno no sap la situació que el mal per a recibir-la. Qui sap si és el que considera que dos anys enllà? Jamás, ni aun después de muerto, será considerado amigo o enemigo. No eres com per compartir l'odi, sinó l'amor. Desciende pues a la José de Amar y ámalos. Pero a mí, mientras esté con vida, no me mandará una mujer. Tú, que introdujiste en mi casa con una vibra, debías de avisarlo, sin que me percatara que estaba criando dos seres prestos a destruir y derrocar mi trono. ¿Vas a afirmar también haber tomado parte en este entierro o vas a jurar no saber nada? No, no pasa mai així. La justícia no te permetrà, perquè no vas voler fer-ho i jo tu m'ho vas fer tu com saps, mira. Ells i els morts saben qui són els tutors d'aquesta acció. No m'interessa una mica que només ho has de paraula. Por favor, hermana, no me digues el van de morir a tu lado y de morir los ritos con el muerto. No mereix el joc ni te prohibís una cosa en la qual no has participat. Ets suficient, el demoni. ¿Y qué podría ser el regalo en la vida si me quedo sin ti? Demanaré a Creón, pues es para el seba. ¿Por qué me has de sufrir así si no te vas a decir nada? Irmena, salva't, no vaig a mal que es que puguis. ¿Debo quedarme sin tu destino? Tú vas a criar el libro y yo a morir. Pero no sería si me lo dicen mis palabras. Tranquilízate, tú estás en vida. La meva, en cambio, va a acabar hace tiempo para poder entrar a mis manos. Está claro que las dos muchachas han perdido la cabeza. Una hace un momento y la otra desde el mismo instante en que nació. A los desgraciados, señor, no les dura la razón con la que nacieron, sino que se les pierden. Por lo menos a ti, cuando le quise hablar mal con los malvados. ¿Qué vida vale la pena vivir? Viviendo en soledad, sin ella. No digas ella, pues ya no existe. ¿Vas a matar a la prometida de tu hijo? Se pueden arar los campos de otras. Pero no con un acuerdo con mi gloria entre ella. Aborrezco las malas mujeres para mis hijos. Ay, estima, temor. Qué mal en falta un padre. Demasiado me estoy enfadando, tú y tu casamiento. ¿De verdad le vas a privar de ella a tu hijo? Será Ares quien ponga fin al matrimonio. Pues de tierra está, a lo que parece, que está muerto. Por ti y por mí. Ahora sin más dilación, entrad en casa y salid de mi vista. Aquellos que el mal lo probaron, pues en la desgracia todo se desmorona. El mar se levanta con viento feroz y el destino de los hombres pronto abandona. En la casa de Edipo la pena es eterna, las generaciones cargan con una sombra traicionera. Zeus gobierna con mano inmortal, su poder a nadie perdona. La esperanza es dulce, pero puede engañar, y en su engaño la ruina nos aprisiona. ¿Contra tu padre o sigues conservando el cariño? Pues era yo como faceta. Padre, tuyo soy. Y tú me conduces por el recto camino con buenos consejos, a los que seguiré siempre que me guíes bien. Ningún matrimonio será a mis ojos más divino que me aprecie por ti. Escucha, hijo. Los hombres quieren hijos obedientes para que se vengan de sus enemigos y honren a sus amigos. ¿Qué se puede decir de alguien con hijos inútiles? Es que está creando problemas y risas de sus enemigos. Nunca olvides esto. Por el placer que pueda aportarte una mujer. Porque tener una mala compañera es un gran error. Rechaza a esa chica y deja que se case con un monstruo. Pues es la única que he visto desobedecer abiertamente. Yo por mi parte, no pienso cambiar mi palabra ante la gente. Ella debe morir. Y si voy a causar problemas entre los de mi familia, más aún lo haré con quienes no son de mi sangre. Quien es honesto por su familia, también dirige bien la ciudad. Pero todo aquel que
intente romper las normas o que con dar órdenes a los que mandan. Todo aquí son los que lo hagan. No contarán con mi apoyo. No podemos permitir que la anarquía reine. Es lo peor, destruye ciudades y hogares. La disciplina es lo que salva a los que triunfan. Es por eso que apoyaré las decisiones tomadas y no me dejaré vencer por ninguna mujer. ¿Está claro? Padre, los dioses han dotado a los humanos con la inteligencia, el don más valioso que podemos tener. Yo no podría en realidad decir que te equivocas, pero tal vez lo justo podría haber sido de otro modo. Padre, yo soy el único capaz de escuchar lo que la gente opina y dice de ti. El pueblo se encuentra atemorizado, lleno de miedo, diciendo cosas que preferiría no escuchar, como que Antígona no es merecedora de un destino tan cruel. Y ha hecho un acto noble al darle ese frío a su hermano. ¿Es que acaso la ley de los dioses no tiene importancia aquí? Por eso considera cambiar y reflexiona. Porque ¿qué mayor orgullo para un hijo que ver a su padre prosperar? ¿Qué mayor orgullo para un padre que ver a sus hijos exitosos? Por eso cambia y reflexiona. Como los árboles, los que se mantienen fijos son arrancados de raíz, mientras los que se doblan conservan sus ramas. Y aunque sea más joven, considero que lo más importante es la sabiduría. Señor, es preciso que si alguien te ha aceptado, tú lo escuches y aprendas de él, porque vamos a no lo conocer. En nuestros años, no sabrás ni lecciones de cultura, de un mostarrete de su edad. Y si soy joven, la edad no es un argumento válido para las acciones. ¿Es acaso una buena acción tener clemencia con los sediciosos? ¿No te exhortaría yo a tener escrúpulos de conciencia con los malvados? ¿No estás infectada de semejante peste? No nos afirmas fila, muchedumbre de Tebas. Nos va a decir la muchedumbre lo que debemos ordenar. ¿No ves que sin el tono que los hijos cubrirán en exceso? ¿Para quién gobierna la ciudad sino para mí mismo? ¡No hay ciudad que sea de un solo hombre! ¿Se estima que la ciudad es de quien tiene el poder? No podrías gobernar ni una ciudad desierta. Está al parecer, defiende la causa de la mujer. Pues si tú eres mujer, pues sí te diré quién me cuido. Niña por canalla, ¿entras en disputa con tu padre? Sí, porque veo que estás errando en contra de la justicia. Estoy errando, condenar por el prestigio de mi autoridad. Por su prestigio no venas, o al menos pisoteando los honores de los dioses. Niño necio, que se deja dominar por una mujer. No me puedes sorprender con tus pasiones vergonzosas. Todas tus palabras van en defensa de aquella. Y la tuya, y la mía, y la de los dioses. Aquella es imposible ya que la después viva. Esa entonces morirá. Y con su muerte, habrá de causar la perdición de alguien. ¿Te pones a veces con semejante atrevimiento? Ya miras de llenar hablar contra una determinación insensata. Esclavo de una mujer, me aburres con tu charla. ¿Quieres hablar y no escuchar nada cuando hablas? ¿De verdad? Por lo limpo. No te creas que vas a disfrutar insultándome. Y que se saque aquí, que vuelva delante de tuyo, eso es lo que quieres, ¿eh? ¡No! ¡Ni se te ocurra! ¡Ni habla de morir! ¡Y tú podrás dirigirme a hablar nunca más! Señor, su hijo se ha marchado arrebatado con la vida, y acá le da un corazón roto esto para tarde. Que haga lo que quiera, no librarán a las dos chicas de la muerte. ¿Los pisos matar a ambas? A la inocente no, a Antígona por supuesto. ¿Y con qué clase de muerte? Buscaremos una senda escondida, con una cueva, y ahí la encerraremos, dándole de comida y bebida lo justo. Y ahí, quizás, si se lo permite Ares, el único dios salvadora, tendrá suerte de no morir, o reconocerá por lo menos aunque ya sea tarde y no sirve de nada por morar a los demonios. Amor, emerge en la batalla. Has tomado el corazón de Antígona. La llevas por senderos de dolor, y nadie escapa de tu destino feroz. Desvía los justos hacia la ruina, provoca disputas entre hermanos. El deseo de una novia causa guerra, y Afrodita guía tus pasos crueles. Por ti, Antígona enfrenta su destino, amor que trae muerte y desolación. Ciutadans de la meva terra, mirau-me, recorre, l'últim camí de la meva vida. Avui, vull portar una onada de la llum del sol, perquè no tornaré a veure mai més. Em vaig cap a la meva tomba. Faré noces, faré himnes nupcials, faré que els meus ulls desestimats em plorin. Así que te diriges al mundo de los muertos, con orgullo y reconocimiento. No existe enfermedades ni en muerte en combate. Entre los mortales, eres la única que va a conseguir a nadie.
Es el único de la fría, hijo de tanta. Va a morir de manera muy lamentable. Mientras ofreix, diuen que ni la neu ni la pluja l'abandonen mai. De manera similar a ella, em porten cap al meu llit de mort. Per aquella era una diosa y nosotros simples mortales. Aunque mueras, es algo grandioso que digan de ti que recibiste el mismo destino que los dioses, en la vida primero y la muerte después. Al punt no sé jo. ¿Por qué no deixes el teu mestre per quan ja estigui morta? Ja t'he insultat mentre continuo viva. Ai, ciutat! Ai, nobles de Tebas! Malgrat tot, vos faig testimonis de com i sota quines gens em vaig cap a la meva tomba perquè els meus ja s'és estimats en glòria. Llevaste tot el dia al torno i has caigut des de lo más alto de la justícia, hija. Estàs expiant alguna falta paterna. Has tocat el meu càndolo. El moment repetit del meu pare i del destí tràgic de la meva família. A les ponesses noces de la meva mare. La seva unió amb el meu pare en el llit de la seva mateixa mare. La mateixa que el va engendrar. Quina desgràcia i la meva de néixer de tants gens. Ara em vaig amb ells, maleïda i sense haver-me casat. Quin trist casament m'has deixat, germà. És que acaso no sabíais que antes de morir todo el mundo se lamentaría si tuviera la oportunidad? Hemos de ver a la chica al punto cuanto antes y la enterraremos. Ya sea que viva muera en ese lugar sombrío, no solo estamos limpios en lo que respecta a la ciudad. Pero de cualquier manera, quedará privada de vivir con los que habitan en la superficie de la tierra. O tomba, o cambra nupcial, o lloc subterrani que sempre em guardaràs. Em vaig cap a tu per reunir-me amb els meus. Jo sóc l'último i descendiré de la manera més dolorosa. Però tinc l'esperança que en arribar trobaré l'amor del meu pare, i el de tu, pare, i el teu, germà meu. Però quan vareu morir, vaig ser lloc i us vaig rentar, us vaig preparar. Vaig preparar les ofrenes per a les vostres tombes. I ara, aquí està la meva recompensa. Polínice, germà meu, els savis diran que et vaig honrar com mereixes. Perquè mai, ni si hagués estat mare, hauria anat així en contra dels ciutadans. I sota quina llei dic això? Si hagués perdut el meu espòs, n'hauria tingut un altre. I un altre fill si el perdés. Però per a mi, això va ser un gran error. I un gran atreviment, germà meu. Ella em va atrapar i així em porta, sense signes nupcials, sense noces, sense amics, sense haver-me casat, abandonada. Si això és el que consideren just ara més enllà, aleshores ho acceptaré. Però si no és així, que no s'ofressin més ni menys del que injustament em fan. La sigla que tal va ser un impulso. Por eso mismo su lamentación no servirá para nada. Solo les hace perder el tiempo a quienes la acompañan. Y sufrió su destino en la sombra, encerrada en bronce, lejos de la luz. Aunque hija de Zeus no escapó, pues el poder del destino siempre vence. Como los hijos de Fineo, castigados cruelmente, ni el linaje ni fuerza salvaron su vida. Así también Creonte, por su soberbia, no podrá escapar la ira de los dioses. El destino cae sobre su casa, y Tiresias traerá la verdad que tememos. Sí. ¿Qué hay? Te diré si hace nuevo. Yo te lo explicaré. Yo haz caso a la divina. Sabes que siempre guardo tus consejos. Precisamente por eso diriges bien el rumbo de esta ciudad. Reconozco que ha sido tu sabiduría quien me ha llevado al trono. Pues como no me das caso, lo perderás. Te acabarás en la urna. ¿Qué ocurre? No me das mi anciano. Si me escuchas, te contaré lo que mis habilidades me han revelado. Mientras estaba en mi altar, pude observar a las aves comportándose de manera extraña, haciendo gritos inquietantes, atacándose unas contra otras cubiertas de sangre. Asustado, intenté realizar un sacrificio, pero
ahora cuando va mal. Las llamas no se encendían, las grasas se derretían sin prender y los signos eran nefastos. La ciudad está bajo una maldición por tu decisión, creo. Los altares están manchados con los restos del hijo de Edipo, el cadáver insepulto, y los dioses ya no aceptan nuestras ofrendas. Los pájaros, habiendo comido carne de un muerto, ya no nos envían señales claras. Por tanto, te digo, ¡reflexiona! Ser obstinado solo te llevará a la ruina. ¿Por qué sigues castigando a un muerto? ¿Qué sentido tiene? Sabes que esto es un buen consejo, y escuchar a la gente siempre es lo mejor para ti. ¿Te atacas también, anciano? Es que no me respeta ni la alineación. Mis propios familiares ignoran mi autoridad. Podrán decir lo que quieran, pero no van a enterrar ese cuerpo. Es que ni los animales lo darán ante Zeus. ¿Vale, Tiresias? Porque entre todos los humanos, los asuntos caen cuando venden su razón por dinero. ¿Acaso algún hombre? ¿Acaso comprende? ¿Qué? Eso es tan vulgar que dices, que prudencia es la mejor de las posesiones. Así como es, según creo yo, la insensatez es la mayor ruina. Precisamente, Desema, estás tú bien. No quiero replicar que me la mande la adivino. Lo haces al decir que yo cosas falsas. Todos los adivinos sois amigos del dinero. Y los tiranos aman el lucro recursoso. Los tiranos sois peores, porque os queréis enriquecer a costa del pueblo. Entonces, ¿es a un rey quien estás dirigiendo con esas palabras? No sé. Si es salvo de esta ciudad. ¡Ha sido gracias! Adivino se va a hacer eso. Pero amigo de la injusticia. Me vas a empujar a decir porque no debes salir de mi rey. Vamos, dilo. Así parece que voy a hacerlo. Tengo sabido que no vas a cambiar mi decisión. Pues entonces, escucha a ti. Pronto, pagarás con la vida de uno de tus tipos hijos. Has violado las leyes divinas. Has encerrado a un vivo en una tumba y has dejado a un muerto sin descanso sagrado. No tienes ningún derecho sobre estas cosas, ni los dioses lo aceptan. Las erinias de Hades, las diosas de la venganza, están esperando sobre ti para destruirte. Verás lamentos en tu propia casa muy pronto. Y todas las ciudades que sufrieron por tu culpa se alzarán ante ti. Recuerda que los dioses no perdonan al hombre que se ciega por su orgullo. Hoy es tu soberbia, pero sea tu ruina la que hable mañana. ¡Me quedes aquí! Ciertamente se rinde, pero el abocar el desastre por ponerse con obstinación también lo es. ¿Qué crees que debería hacer? Voy a sacar a la doncella de la cámara subterránea y preparar una sepultura nueva. ¿Eso es lo que crees que debería hacer? Sí, y cuanto antes. No debes tener más de otro. Muy bien. Liberaré a Antígona y enterraré el cuerpo de Polinices. Huyo, hijo de verano. ¡Oh, Baco, hijo de Dios poderoso, protege a Tebas, tu hogar glorioso! Desde los montes te invocamos hoy, purifica la peste y devuelve el sol. Con las vacantes ven a avanzar, cruza el Parnaso, disipa el mal. Tebas te llama, trae redención, que tu poder sane esta nación. ¡Oh, Baco, ven ya, no tardes más, trae la luz, disipa el mal! Vecinos del Palacio de Cambio y Amplión. No hay vida humana lo suficientemente estable como para que pueda yo elogiarla o criticarla. La suerte cambia constantemente, derribando o alzando tanto a los afortunados como a los desafortunados. Creonte fue en su día, en mi parecer, al menos digno de envidia. Había salvado esta tierra de Cambio y de sus enemigos y se había convertido en el gobernante del país. Tenía una familia noble y una vida próspera, pero ahora lo ha perdido todo. Cuando una persona pierde lo que le da alegría, yo no la considero viva, sino un cadáver que sigue moviéndose. Puedes tener todas las riquezas del mundo y disponer de todo el lujo de un rey, pero si no tienes nada que te dé alegría, todo lo demás no tiene valor. ¿Qué nuevo dolor les ofreces para los vivos? Están muertos y los vivos son la causa de su muerte. ¿Quién es el que ha matado? ¿Quién es el muerto? Hemón ha perecido. Una mano valiente ha derramado su sangre. ¿La de su padre o la suya?
se ha quitado la vida, lleno de furia por el asesinato que su padre cometió. ¿Cuánta razón tenía Tiresias? Ante esta situación, motivos hay para delirar sobre lo demás. En efecto, veo usted que Eurídice, la esposa de Cleofonte, llega, bien por haber oído hablar de su hijo, bien por ver a su incidente. Ciudadanos, escuché lo que decía mientras me acercaba a la salida, cuando iba a rezarle la diosa Atenea. Fue entonces cuando un rumor sobre una desgracia familiar llegó a mis oídos. Me desmayé en susto y caí sobre mis criadas, completamente paralizada por el miedo. Ahora, por favor, repita la noticia. Sea cual sea, no será la primera vez que enfrento algo así. Querida, te contaré lo que ocurrió, porque lo vi con mis propios ojos. ¿Para qué mentir si la verdad siempre sale a la luz? La verdad es lo correcto. Yo fui parte del grupo que acompañó a tu esposo hacia donde yacía el cuerpo de Polinices, despedazado por los perros, sin haberle pedido piedad. Después de rezar a los dioses, lavamos su cuerpo con agua y lo quemamos en una pira hecha con ramas frescas. Luego, le construimos un túmulo con tierra de su patria. Después, nos dirigimos hacia la cueva de Antígona. Al llegar, uno de nosotros escuchó gritos de lamentos y fue corriendo a decírselo al rey Creonte. Este, al llegar, muy angustiado, dijo: ¿Este mi hijo está ahí? ¿Acaso estoy viviendo el peor momento de mi vida? Cuando entramos en la cueva vimos algo terrible. Antígona se había colgado del cuello con el velo de su vestido. Y Hemón yacía a su lado, llorando por su muerte, por lo que había hecho su padre y por su trágico destino. Cuando Creonte lo vio, le gritó muy angustiado que saliese de ahí. Pero Hemón, lleno de rabia y de odio, lo miró a la cara, le escupió y sacó su espada. Intentó atacarlo, pero falló, porque Creonte escapó. Hemón, en su desesperación, se clavó la espada en su propio pecho y, aun consciente, abrazó el cuerpo de Antígona y su sangre cubrió su rostro pálido. Así, Hemón murió junto a Antígona, cumpliendo con un trágico destino: celebrar su boda en el reino de los muertos, Hades. Esta tragedia nos muestra que la imprudencia y falta de juicio son los peores males que pueden destruir a una persona. No puede ser verdad. Mi hijo, mi único hijo, es destino cruel. ¿Qué interpretación me dio esto? También no se ha marcado sin decir palabra alguna. Yo también estoy perplejo. Supongo que al escuchar que su hijo ha muerto no habrá podido lamentarse en público. Seguramente le dirá a sus criadas que lleven el luto en privado. No creo que sea tan insensata como para cometer un error. No lo sé. El silencio excesivo es a veces más peligroso que los gritos desesperados. Bueno, lo sabremos cuando entremos. Aquí viene el rey. Lleva consigo la carta de su propio destino. Y ha llegado a perder todo lo que quería. Mis decisiones, mi terquedad, mi hijo me dejó mi culpa. Creonte, ¿por qué? ¿Cómo puede llevar todo esto? Mi hijo, ¿qué es eso? Dice, no sabía lo que estaba haciendo. Mis acciones, mi orgullo. No lo hemos hecho por mi culpa. Mi hijo, no puedo soportarlo. No es prudente especular. Veo antes de que sea demasiado tarde. ¡Creonte! ¡Que no va a este hijo! ¡Que no hubiese estado partida como la mía! ¡Hemón! ¡Hemón, mi hijo! Eurídice, ¿qué has hecho? ¿Me has seguido? ¿Me has dejado solo en el mundo? ¿Me has maldecido por la muerte de nuestro hijo? ¿Por qué? ¿Por qué no ha acabado todo ya? Todo lo que he hecho ha traído destrucción. Mira a nuestro hijo y ahora a ti. Las palabras de los soberbios reciben los grandes golpes, que se enseñan a ser sensatos al final de sus días. Y dicen que la virtud de una mujer es la prudencia. Y yo lo hice.
fui sumisa. Acepté mi lugar, creyendo que la obediencia me traería paz. Pero aquí estoy, sola, habiendo perdido a toda mi familia, incluida mi hermana, que decidió desafiar al tirano. A ella la llamarán heroína por seguir su corazón, pero yo, que obedecí, sufro la misma soledad. Thank you.